En el contexto de la marcha del 2013, que yo asistí a la marcha del 10 de mayo, cada año las familias hacen una marcha de todo el país, aquí del Monumento a la Madre a El Ángel. Y en el contexto de la marcha yo le iba, íbamos platicando unas familias y yo, una familia y yo, familiares, sobre el sentido y el significado de los zapatos. Y entonces, platicando, yo les decía, ¿te imaginas si lo que hemos caminado del Monumento a la Madre a El Ángel se fueran registrando las pisadas? Es decir, en términos poéticos, en términos de una especie como de alegoría, de una imagen poética de la idea. Entonces, fue así como pensamos en ver si era posible esto que estábamos pensando registrarlo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, a dos familias les pedí unos zapatos, zapatos viejos que ya no usaran, pero que sí estuvieran gastados, porque el desgaste de los zapatos decía mucho, ¿no? Decía que esta familia había estado caminando mucho buscando a sus familiares, ¿no? A su hijo, su hija. Yo soy Marina Mejía, ya tengo tiempo aquí con Alfredo ayudándole en este proyecto, donde creo que todos tenemos la convicción de que mientras estas personas estén en nuestra memoria, están con nosotros. Y por eso estamos aquí, por eso yo estoy aquí. Bueno, estas sandalias son de Fausto Gómez, que busca a su hija. Y bueno, el mensaje es este: soy Fausto Gómez, busco a mi hija, Marasuba Gómez Montes. Desapareció el 29 de noviembre del 2010 en Durango, Durango. Y el mensaje es: Marasuba, hija, estas son las huellas de unos pies cansados que te siguen buscando para devolverte la libertad que te fue arrebatada. Tus padres, Yolanda y Fausto. Es el mensaje.